Bienvenida, soy Exuberancia Carey y estamos en Cultura Inversa. Cultura Inversa es un programa de entrevista donde unificamos la cultura canaria con la reivindicación, el colectivo LGTBI y bueno, hemos hecho diferentes entrevistas a diferentes ámbitos, es decir, hemos tocado cantantes, transformistas, bueno, muchísimos campos como la literatura, la investigación, pero no habíamos tocado las artes plásticas. ¿Artes gráficas o artes plásticas? Las dos. Las dos. Y hoy tengo el placer enorme de estar con Roberta Marrero. ¿Qué tal, Roberta? Bien, encantada de estar en Tenerife. Sí, además, porque ¿vienes mucho o vienes poco? Últimamente me traen mucho. Ah, que vale. Me tienen muy buen querer. Te tienen buen querer. Sí. No es por la cerveza dorada, ¿no? Ah, hombre, aparte. Mira, si lo dice Roberta, yo es que a mí me gustaba, pero ya me convenció más todavía. Bueno, Roberta, tienes un libro que ya lo quiero, lo necesito, que es We Can Be Heroes, ¿no? En el prólogo que te hace Paul Preciado, por si acaso me equivoqué, habla de esos rostros que se nos imponen al nacer y esos rostros que nos creamos. ¿Cómo es el rostro de Roberta? Pues que estoy todavía en proceso de entender cuál es el rostro de Roberta, qué se esconde detrás del rostro de Roberta. Yo creo que como dice Paul en el prólogo, se nos han impuesto a veces a las personas LGTB rostros que están asociados con lo criminal, rostros que están asociados con cosas no demasiado positivas, y desde un tiempo a esta parte estamos redefiniendo nuestros rostros. Somos nosotras y nosotros quienes hablamos de nuestros rostros con todo lo que eso conlleva, es decir, usando el rostro como metáfora de quiénes somos, que es la parte más visible de quiénes somos, nuestras caras. Y creo además que todos y todas nos construimos un rostro. Yo, tú, las personas que nos están viendo. Es decir, parece como que ciertas identidades se leen como construidas, como son, por ejemplo, las identidades trans o las identidades travestis, y luego las identidades cis no parecen construidas, cuando todas las identidades son construidas. Claro. Cuando me hablabas de We Can Be Heroes antes, detrás de cámara, ¿qué podemos encontrar en We Can Be Heroes? ¿Qué es lo que...? Porque me dices que es como una especie de enciclopedia de personajes LGTBI, ¿no? Me imagino que positivamente hablando de ello, ¿o qué nos podemos encontrar? We Can Be Heroes, que tiene un subtítulo que es una celebración de la cultura LGTBQ+, tiene dos partes. Una que es autobiográfica, en la que enlazo con los capítulos en los que hablo de otras personas. En esos capítulos hablo de mí misma y cuento un poco mi historia. Y luego hablo de las personas que para mí son representativas del colectivo LGTB, no solo en la actualidad, sino en el pasado. De hecho, el libro parte más o menos en la Edad Media, y de ahí sí llega hasta la actualidad. Es un libro muy personal, es decir, por ejemplo, no está Harvey Milk, que fue un señor que fue el primer alcalde abiertamente gay, que fue el alcalde de San Francisco. Es parte de la historia LGTB, pero a mí no me ha influenciado mucho, entonces, por ejemplo, no está. Pero sí está Virginia Woolf, sí está Jean Genet, sí está Candy Darling, que era una de las trans de la Factory de Andy Warhol. Está Rachel, que era la novia trans de Lou Reed, que ha estado muy silenciada la historia de amor que tuvieron por la historia canónica del rock. Entonces es una visión muy personal de la cultura LGTB. Así que has cogido personas que a ti sí que te han influenciado. Exacto. Y es, que quieres que sepas. Es un libro absolutamente subjetivo. Claro. No es nada objetivo. Claro. Hablábamos de personas trans y hablábamos del colectivo LGTBI, de los rostros que me comentaba. A día de hoy, siempre, bueno, a día de hoy no, en la antigüedad, en las artes gráficas, en las películas, series,
siempre que se veía un personaje trans, o normalmente ejercía la prostitución, o su argumento en la película, en la serie, no era otro que su identidad, su cambio de identidad de transgénero, ¿no? Pero nunca se le da como unos matices de como se le dan a personajes cis, ¿no? ¿Tú crees que eso ha cambiado a día de hoy o sigue habiendo esos estereotipos de que siempre las personas trans ejercen unas funciones y no tienen más papel que ese? Por una parte, me parece interesante que me cuentes lo de las mujeres trans, porque no estamos hablando de personas trans, sino personas trans que ejercen la prostitución son las mujeres trans, no sí. Son los hombres trans. Me parece interesante que me preguntes eso porque a mí no me molesta que se hable del trabajo sexual y las mujeres trans, pero sí me molesta que no se hable de una manera honesta. Es decir, yo creo que el modo en que el cine, por ejemplo, ha hablado de la relación del trabajo sexual y de la comunidad de las mujeres trans es bastante hipócrita. Es decir, no se habla de por qué la sociedad que condena a las mujeres trans a la prostitución es la misma sociedad que consume esa prostitución. Exactamente. Es decir, eso sí me molesta, que no se profundice, que todo sea como banal, que se hable de las personas trans, pero sin profundizar en cuál es el mecanismo social que hace que todavía hoy en día, para muchas mujeres trans, el comercio sexual y el trabajo sexual sea la única salida de vida. Todavía hay personas cis haciendo papeles de personas trans, pero me parece que está cambiando. Es decir, piensa, por ejemplo, en la serie Transparent, que se hizo para Amazon, en el que las directoras, las escritoras eran mujeres trans. Transparent cuenta la historia de transición de una mujer trans judía. Pose está también dirigida por personas trans, escrita por personas trans, interpretada por personas trans. Entonces me parece que está cambiando. Me parece que está cambiando, afortunadamente. Y en España, porque a lo mejor tenemos como referencia un poco La Veneno, ¿no? Que sí es verdad que pues Daniela Santiago es una mujer trans, interpreta a La Veneno, que fue una mujer trans, pero pocas series veo yo, ¿no? Es decir, cuando yo lo he mencionado con otras entrevistas, porque esta pregunta salió para otra entrevista, y por ejemplo en La que se avecina, desgraciadamente, porque es una serie que yo creo que tiene una comedia fácil y rápida, pero en la que se avecina la persona trans se quita la peluca y deja de ser trans. Es decir, yo creo que es una confusión social o personas que piensen que la trans es quitarte la peluca. Y la que se avecina, el guionista o los guionistas, ignoro si es uno o son varios, tienen un nivel de transfobia súper heavy. Super. Es decir, yo he visto algunas escenas de La que se avecina, porque no soy seguidora de esa serie, y hacen unos chistes sobre las mujeres trans mega transfobos. O sea, súper heavy. Pero sí que tenemos en España el caso de Veneno, que todas las actrices eran trans. Pero es un caso bastante aislado en nuestro país por ahora. Pero al menos tenemos ese. Pero entonces, ¿crees que en España realmente en lo que es en cultura, en televisión, series, todavía queda camino por recorrer, ¿no? Por hablar de, sobre todo, la cultura LGTBI, no encasillarnos, la lesbiana es esa mujer camionera sobria, que es eso, que no tal, el maricón siempre es el plumífero, que se ríe y que siempre es el que te sabe asesorar de moda, la trans. Creo que queda camino por recorrer en España. Hombre, yo creo que el problema, tenemos que hacer una cosa, que es hablar de nosotras y de nosotros como estereotipos. Es decir, la marica plumera existe, la trans prostituta existe, la boyera existe, pero no son las únicas representaciones que existen dentro del colectivo LGTB. También hay lesbianas que no son bolleras, que no son camioneras, porque bolleras son todas las lesbianas. También hay gays que no tienen pluma, también hay heteros que tienen pluma, también hay mujeres trans como Marina Sáenz que son abogadas, por ejemplo. Entonces el problema no está en que a veces salgan
personas que representen un estereotipo en concreto, porque tienen derecho a que sean representadas también. El problema es que no se abra el abanico y no se muestre el total de las realidades, porque luego la gente cis, heterosexual, que nos consume o que consume los artefactos culturales en los que salimos, como las series de televisión, como La que se avecina, como todo esto, piensa que lo único que existe es la plumera, la camionera y la puta. Y poco más. Sin ser culpa ni de la camionera, ni de la plumera, ni de la puta. No, claramente. Ya que estamos hablando de España, y tengo curiosidad, ¿qué opinas tú? Si el gobierno, si Franco no hubiera gobernado durante tantos años que gobernó en España, ¿no? O hizo su... bueno, el gobierno fue un gobierno dentro de lo que bueno, cabe, pero un gobierno entre comillas. Ahí empujado. ¿Crees que la realidad del colectivo LGTBI ahora sería la misma o hubiera sido otra realidad si no hubiera gobernado Franco durante todo ese tiempo? Es que ¿sabes qué pasa? Obviamente en España hubo una persecución hacia nosotras y hacia nosotros, es decir, nos metían en la cárcel directamente y en campos de concentración no podías tener una vida normal y corriente como el resto del mundo. La famosa frase, bueno, la famosa ley de vagos y maleantes, ¿no? Sí, 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 te metían en la cárcel literal, o sea, no nos los estamos inventando. De hecho, en el post-franquismo... yo tengo casi 50 años y cuando yo era adolescente e iba por la calle, te paraba la policía y te pedía el DNI y te interrogaban y te humillaban. Es decir, la transición y el posfranquismo fue amable para algunas personas, pero para nosotras y para nosotros no fue tan amable. Las leyes que hubieron durante la represión franquista en España fueron muy concretas, pero es verdad que, por ejemplo, Inglaterra o los Estados Unidos eran países en los que no habían dictaduras políticas, pero en los que también las personas LGTB eran perseguidas, eran metidas en la cárcel. A Alan Turing, el matemático, lo obligaron a castrarse químicamente, a Oscar Wilde lo metieron en la cárcel. Es decir, la homosexualidad se despenalizó. O sea, hablamos de que era un crimen. Se despenalizó en Inglaterra en los años 60. En realidad no hay tanta diferencia con España, porque en España se despenalizó, no me acuerdo muy bien el año, pero a lo mejor fue como una década después. Sí, fue en los 70 y creo, 70 y algo, ¿no? Ah, por ahí. Entonces, creo que España tiene una historia muy concreta, no solamente para la gente LGTB, para las mujeres también, que no podían, por ejemplo, divorciarse o tener una cuenta bancaria. Creo que muchas personas tuvimos una existencia y tuvieron una existencia bastante difícil, pero que no era tampoco tan fácil en el resto de países. Es decir, es que la misoginia y la homofobia y la transfobia ha sido bastante global, por sí, desgracia. No solo es de España. No solo es de España, no. Roberta, te pregunté lo de Franco, porque claro, tú tienes un libro, ¿es el segundo libro? Ese fue el primero. El primero, que es Dictadores, ¿no? ¿Que en el hablas de este tema o qué hablas en ese libro en concreto? Mira, ese libro me lo propusieron en el 2015, me lo propuso una editorial que se llama Ediciones Hidroavión, y me llamaron y me dijeron, oye, queremos recopilar en un libro tu obra sobre dictadores y sobre dictaduras políticas. Y yo dije, no tengo tantas. Y me dijeron, sí, tienes tantas. Entonces, hacer un libro, recopilé, ¿no? Y había ciertamente material suficiente para hacer un libro. El libro tiene un texto, que es un prólogo de Víctor Mora, que es un filósofo español, pero yo no escribo nada en el libro. Lo único, es como un catálogo de arte. Es decir, lo que hay son todas las obras que tienen como eje central personajes como Mao Zedong, que mucha gente piensa que no era un dictador y fue un dictador, Franco, su mujer, la Collares, Lenin, toda esta gente. Es un libro de visual. Es un libro de fotos con un pequeño texto. Y hablamos de Franco. El libro va toda esta obra que produje durante unos años, en la que vandalizo imágenes fascistas para darles un mensaje completamente distinto, para darles un mensaje de libertad, para darle un mensaje punk, para darle un mensaje de
esta es mi venganza. Es decir, coger a Franco, maquillarlo como David Bowie, clavarle una flecha en el cuello. Son obras que están cargadas de mucha ironía, hay que mirarlas pensando siempre en la doble lectura, en el doble sentido, y eso es de lo que va a Dictadores. Roberta, ¿y Franco travestida es guapa? No. No quedó Franco guapa. No, ni la mujer tampoco. Ni travestida además, la mujer. No, porque además, fíjate, las mujeres de los dictadores, Imelda Marcos, por ejemplo, tenían un montón de fotos, se hicieron un montón de fotos, porque la imaginería fascista es fascinante porque fue muy rica. O sea, tenían un montón de retratos, de fotografías. Claro, todo se basaba en imágenes de poder para llegar al pueblo. Pero la Collares, Carmen Polo, casi no tenía fotos. O sea, ella misma sabía que era muy fea y que quedaba mal. Y que quedaban mal las fotos. Hay muy pocas fotos oficiales de Carmen Polo. Pobrecita. Bueno, una pena. Impresionante. Estamos ahora mismo, bueno, esta plaza es un poco un eje central, pues pertenece al barrio de Ofra, porque también tenemos muy cerquita Taco y también tenemos muy cerquita La Cuesta, que son tres barrios muy grandes del núcleo de Santa Cruz. Bueno, La Cuesta incluso pertenece a La Laguna. ¿Crees que la cultura llega a los barrios y crees que los barrios tienen esa accesibilidad a la cultura como la puede tener ciudades o como puede tener Madrid donde resides o como puede tener Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife? ¿Crees que la cultura llega de la misma cantidad, de la misma forma? Estamos rodeadas de grafitis. Cultura. Es decir, eso es cultura. Es que, claro, yo no tengo una visión elitista de la cultura. Odio las visiones elitistas en general. Y me parece que las visiones elitistas de la cultura apartan al pueblo de la cultura. La cultura pertenece al pueblo. Y la cultura son muchas cosas. Los grafitis, el Reina Sofía en Madrid, el Prado, las telenovelas, Pous es cultura, el show de RuPaul es cultura, el Museo Néstor en Las Palmas es cultura. Es decir, es que la cultura son muchas cosas. Las canciones populares son cultura y la cultura invade todo, los barrios incluidos. Es decir, ahora mismo estará un montón de gente con su iPad viendo una película o un documental o una serie o un vídeo en YouTube en su casa, aquí al lado donde estamos nosotras. Y todo eso es cultura. Roberta, en un mundo idílico, ¿cómo te imaginas el arte? ¿Está muy alejado de lo que es la realidad actual o va por ahí? Mira, aquí voy a criticar un poco el Estado español, sobre todo Madrid. Me parece que Barcelona, por ejemplo, hace exposiciones más interesantes y me parece que Madrid se ha quedado en una visión del arte elitista, que te dije antes que es una versión del arte que no me gusta. Que no te gusta. Es decir, yo echo de menos que en el Reina Sofía, que es el Museo de Arte Contemporáneo en Madrid, hagan una exposición de los cabarets de las travestis de los 70, por ejemplo. Que eso sería una exposición preciosa. Y quedaría. Y daría para muchísimo. Y me parece que es una cosa que todavía se ve como de quinta clase, de segunda clase, como muy del populacho. Me parece que, por ejemplo, las norteamericanas, a las que podemos criticarles muchas cosas, pero que luego son muy buenas rescatando su propia historia. Son muy justas, no solamente con las grandes figuras que todo el mundo conoce, sino que también son muy justas con las figuras que pertenecen a la historia, llamémosla, paralela a la gran historia. Entonces, se reivindica a Marsha P. Johnson, se reivindica a Silvia Rivera. Pero en España, por ejemplo, ¿quién conoce a Paco España, por ejemplo? Poco. Nadie. ¿Quién conoce a La Ocaña? Es decir, La Ocaña fue un personaje súper importante en la transición de Barcelona. Casi nadie la conoce. Casi nadie conoce a Nazario. Ahora hay una expo de Nazario en Sevilla, pero no está realmente reivindicado. Es decir, me parece que lo queer todavía, y lo marica, llamémoslo así. Me encanta esa palabra. Está todavía un poco visto como un poco de segunda, no sé. O como decías tú, como parece que es folclore urbano, ¿sabes? Que no va a tener ningún interés para personas que a lo mejor sí que lo tienen y que no sabe que pueden
gustarle ese tipo de exposiciones. Hombre, y que yo creo además que la alta cultura, que son los museos y la academia y todo eso, ya es hora de que baje a la calle y de que hable de las personas de la calle. Es decir, por ejemplo, en Barcelona hubo hace un par de años una expo muy interesante sobre el cine kinky, que era todo el cine que hacía Eloy de la Iglesia, que era un cine totalmente marginal, de chaperos, de drogadictos, y me parece súper interesante. Es decir, ¿por qué tenemos que hablar siempre de Garci? Hablemos también del cine kinky y hablemos a lo mejor de todas estas personas que durante la transición, por ejemplo, abrieron un montón de camino y que no están nada reivindicadas, y que además es el momento de hacerlo, porque todavía algunas siguen vivas y podemos acceder a ellas y hacerles entrevistas y demás. Ese sería mi mundo ideal, un mundo en el que el arte fuera un poco menos eso, de élite. We can be hero. ¿Podemos ser todos héroes o heroínas? Hombre, mi yo romántico te diría que sí. Mi yo realista te diría que no. Es decir, creo que hay personas que están muy empeñadas en no hacer de su vida un acto heroico. Es decir, personas que están empeñadas en creer que son superiores a los demás, por ejemplo, en que su vida importa más que las de los demás, en que hay vidas que son vidas de quinta y de segunda. Y yo creo que esas personas no merecen la palabra héroes o heroínas asociado a ellas o a ellos. Pero sí que creo que luego hay personas que han sido leídas a lo largo de la historia como de segunda clase, personas que han pertenecido al lumpen, a lo marginal, personas en las que estamos nosotras, por ejemplo, sin ir más lejos, y creo que nos merecemos la justicia poética de pensar que podemos ser héroes. Ese es tu lado romántico, ¿no? Sí. Roberta, las entrevistas las acabamos, ya estamos terminando, y hacemos un juego con todas las personas que vienen, en la que yo les digo unas palabras, ¿vale? Que me chiva producción, ¿eh? Vale. Que yo, si aquí pone algo raro, es producción. La palabra, la primera que te quiero decir es transversalidad. Transversalidad es realidad. Es decir, la vida, por mucho que haya gente que se empeñe en que es blanca y negra, está llena de grises y es transversal. Es decir, nos cruzan un montón de cosas. Antes me lo decía y ahora entiendo por qué. Punk. El punk es rebelión. Es decir, yo antes de ser feminista, de ser queer, de todo, fui punk. Eso fue lo primero que fui, fue eso. Entonces, para mí es rebelión. Me parece que le debemos mucho al movimiento del punk. ¿Roberta? No lo sé. Creo que es muy difícil definirte, sobre todo con una sola palabra. Creo que Roberta me define. Quien me conoce sabe que Roberta es una cosa muy compleja, en el que hay luces y sombras, A y B, blanco y negro, grises, contradicciones, seguro. Un montón de grises, un montón de personas viviendo dentro de una sola persona. Entonces creo que Roberta me define bastante. Y la última, Boy George. Boy George. Aquí me tengo que explayar un poquito. Perfecto. Porque Boy George, en la época, lo veíamos como una persona extravagante que se maquillaba, no sé qué, pero con la visión del tiempo vemos que era una travesti. Y de hecho ella dijo en un concierto en los Estados Unidos: gracias por reconocer a una buena travesti cuando la tenéis delante. Qué maravilla. Entonces Boy George fue la primera travesti pop que yo vi en mi vida cuando era pequeña. Cuando era pequeña, en una España posfranquista, en blanco y negro, en la que no tenía referentes de ningún tipo, y de repente en la tele apareció Boy George. Y para mí fue como si me dieran con un martillo en la cabeza. Y a través de Boy George descubrí a
otro a muchísima gente que estaba a su alrededor y que formaba parte también del pop y que eran todas figuras andróginas, y toda esa gente me ayudó a entenderme y me ayudó a entender la realidad. Entonces Boy George para mí fue muy importante. ¡Qué maravilla! ¿Con quién lo escuchaste? ¿Con Charmín? ¿Y cómo era la canción de...? Hombre, Karma Chameleon, era la súper famosa. Yo me dice Boy George y he estudiado. Sí, Karma Chameleon, enseguida. Y bueno, Roberta, lo último que te pido, pues ya está cayendo nada más el sol, en breve nos quedamos oscuras y estamos aquí en el parque, no sé lo que nos puede pasar. Recomiéndanos, tanto a mí como a las personas que están viendo Cultura Inversa, un libro, una serie, música, una película, algo que quieras recomendar, que diga, esto no se lo pueden perder, lo necesito que lo vean. Hombre, yo recomendaría Las Malas, que es una novela de una escritora trans argentina que se llama Camila Sosa Villada, en la que cuenta un poco su vida de una manera novelada, y me parece un libro que habla de lo trans de una manera muy poética, de una manera que roza el realismo mágico, y es uno de los mejores libros, no solo que me he leído recientemente, sino que me he leído nunca. Y, Las Malas. Las Malas, porque además ella, que es argentina, me parece que los discursos más interesantes sobre lo trans vienen de América Latina ahora mismo, y Las Malas es muy buen ejemplo de ello. ¿Quieres recomendar alguna canción, una película? Ya nos quedamos con el libro porque ya va a tener material. Es una película. Bueno, uno de los libros tuyos también lo puedes recomendar. Hombre, yo recomiendo lo mío todo el rato, que lo compren para yo cobrar derechos de autora. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que he estado... fue como por culpa de la pandemia y de estar encerrada en casa, cada vez dejé de consumir más cine y series y me centré más en la lectura. Entonces estoy bastante desconectada del cine. Bueno, pues nos quedamos con Las Malas. Las Malas. Esa es muy buena recomendación. Sí, que la autora es... Camila Sosa Villada. Argentina, perfecto. Argentina. Pues bueno, con Las Malas nos quedamos y para mí ha sido un verdadero placer estar contigo esta tarde, Roberta. Y por último, nada, pedirles a todos que sigan viendo las entrevistas de Cultura Inversa, que créanme que vienen cargadas de mucho, mucho, mucho interés y de... cultura que nos hace tanta falta. Muchísimas gracias.